Y pasaremos ahora a la presentación de la doctora Florencia Luna, que nos acompaña desde Buenos Aires. Ella, y como a todos nuestros ponentes, les quiero agradecer primero que todo su amistad y, en segundo lugar, no menos importante, el que hayan aceptado participar con nosotros. La doctora Luna también es muy, muy conocida en los ámbitos de la bioética mundial. Pero diríamos que solamente quiero insistir en dos detalles. Ella estudia filosofía en la Universidad de Columbia, tiene un doctorado por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora por muchos años en la Universidad de Buenos Aires de bioética y ha manejado también por largos, largos años el área de bioética en Flaxo y con un sistema muy grande de enriquecimiento con becas que ha logrado a partir de su trabajo conjunto con la Fogarty Foundation. Y pues diríamos, tampoco me voy a detener a decir todo lo que ha publicado porque nos llevamos la media hora que de la conferencia. Florencia, mil gracias por estar con nosotros y adelante. Muchísimas gracias, Carlos. No, sí. Esto es para empezar y quizás es un tono distinto el que yo le voy a dar a mi presentación porque lo que me pidió el doctor Carlos Viesca, al que agradezco muchísimo su invitación y es un honor estar participando de este aniversario de la Academia Nacional de Medicina y con los colegas mexicanos, fue que hablara un poco de lo que hizo el programa de bioética. Así que vamos a dejar por ahí las teorías, la filosofía, la presentación que veníamos escuchando para entrar en algo como mucho más operativo, ¿no? ¿Qué fue lo que pudimos hacer desde Buenos Aires, Argentina? Yo preparé un PowerPoint para ordenar la presentación, a ver si lo puedo compartir. Acá está. Veamos. ¿Ahí se ve bien? Claramente, profesor. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, para mí es un placer. Y en realidad es, ayer estuve armando toda la presentación y me di cuenta de todo lo que habíamos hecho, un poco a pulmón, porque cuando empezamos realmente había muy poco en la región, salvo algunos primeros adelantados, en general había bastante poco, ¿no? Entonces lo que voy a hacerles yo es la presentación un poco del programa de bioética de la Flaxo. Y la idea es compartir, bueno, todos estos años de muchísimo trabajo y de muchísimo desafío. Op, ¿qué pasa? Se volvió para atrás. A ver. A ver. Para ponernos en situación, la Flaxo, que es donde tenemos el programa, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue creada en 1957 por la UNESCO y es un organismo internacional de carácter autónomo y regional, porque tiene características diferentes de la mayoría de las universidades e instituciones que tenemos, por lo menos acá en Argentina. Por otro lado, es una red de instituciones educativas de posgrado intergubernamentales y cuyo objetivo es promover el desarrollo de las ciencias sociales. La Secretaría General está en Costa Rica y sedes tenemos, las puse en orden alfabético, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Y ustedes deben conocer bastante bien porque tanto la sede, por ejemplo, de México o Ecuador son bastante grandes y reconocidas en sus países. Pero como pueden ver, es una red de distintas instituciones y este fue el objetivo principal de la Flaxo.
Ahora bien, ¿cuáles son los inicios, ¿no?, del programa de bioética? Bueno, la sede argentina, para empezar, es la única que tuvo y tiene un programa de bioética de todas las flaxos que recién les enumeré. Y comenzó en 1993 mediante el dictado de cursos. Un poco después de mi estancia en Colombia, cuando vuelvo a la Argentina, la idea era no competir con otras instituciones y otras instancias que estaban empezando a trabajar. Y lo que se hizo, no sé si se siente un ruido, pero justo parece que están arreglando arriba de mi casa. Tengo un ruido bastante sordo de fondo, disculpen, pero bueno, esto es todo así, casero. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, comenzó en 1993 mediante el dictado de cursos que fueron evolucionando a un certificado de bioética. Y en ese momento se trataba de un planteo muy novedoso que partía de una propuesta de diálogo interdisciplinario, pero secular. En ese momento, por ejemplo, en Argentina, uno de los precursores realmente fue el doctor Alberto Mainetti, pero él estaba en La Plata y ya estaba trabajando intensamente en bioética y en humanidades médicas, que fue lo que él siempre lo convocó, ¿no? Estaba empezándose con una maestría de ética aplicada, ni siquiera de bioética, en la Universidad de Buenos Aires, de la cual también formé parte, pero en realidad había, sinceramente, muy poco desarrollo y tampoco había demasiado de desarrollo en la región. Quizás en Chile estaba Lolas también trabajando, pero eran como pequeños inicios de trabajos. La propuesta que nosotros traíamos, que a mí me parece que es importante también remarcar, es el tema de que fuera una propuesta secular, frente a la visión más dogmática que prevalece en general en América Latina, con una iglesia católica muy fuerte y en donde ese era como el diálogo prevalente. Nosotros lo que queríamos era brindar una visión que fuera más laica y más neutral respecto de estas cuestiones más religiosas. ¿Qué es lo que hicimos a partir de ahí? Bueno, hicimos muchísimas cosas, como les decía recién. Cuando empecé a hacer esta presentación me di cuenta de todo lo que vinimos haciendo. Uno empieza a tomar conciencia. Y para empezar con nuestras publicaciones, una de los orgullos realmente fue la revista Perspectivas Bioéticas en las Américas. Ese fue el título inicial que lanzamos en 1996. Esta revista, que después se terminó llamando Perspectivas Bioéticas, con el objetivo de fomentar y desarrollar la bioética en la región, promover a jóvenes investigadores sobre para que pudieran trabajar nuevos temas, dar lugar a voces reconocidas internacionalmente. Y lo que hicimos fue realizar números especiales y dossiers sobre género, problemas al final de la vida, muchísimos temas que yo pensaba, bueno, recién ahora están empezando a estar en la agenda pública, pero nosotros estábamos trabajando en estos temas a fines de los 90, estábamos publicando sobre estos temas a fines de los 90, y en realidad también, si bien, por ejemplo, el doctor Mainetti había empezado a trabajar y a publicar, Quirón era una revista más de humanidades médicas. La nuestra era específicamente de bioética, y si yo no me equivoco, creo que es la única revista, la primera en Latinoamérica, sobre, dedicada exclusivamente a la bioética. Así que realmente eso fue, como decimos acá, una patriada, porque fue realmente muy costoso sostener dos números anuales de esta revista. Luego de 20 años de edición y publicación,
En el 2016 nos fusionamos con la revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, que está liderada por la doctora María Casado, y que tenía, digamos, ellos tenían gran experiencia online. Entonces, combinamos las fortalezas de, ambas revistas. La nuestra era impresa y, digamos, yo vengo, como decía el doctor Viesca, de la filosofía, así que había mayor prevalencia de análisis conceptuales, filosóficos, con una cuestión académica fuerte. La doctora Casado viene del ámbito del derecho y, digamos, con un grupo de médicos. Entonces, era como una muy interesante unión, porque además ellos tenían todos estas, la revista funcionando totalmente online y de manera impresa. Online. Así que esta fusión que logramos y que seguimos manteniendo hace que podamos funcionar online y de manera impresa. Tenemos un nivel excelente de indización, indizamiento, no sé cómo se traduce esto, pero que es tan importante para los autores, ¿no? Tener buenos niveles de índices académicos para publicar. Y algo que también es muy importante y que quise destacar, y es que no les cobramos ni a los lectores, obviamente, pero tampoco a los autores. Algo que muchas revistas cobran, y cuando uno quiere publicar internacionalmente, por ahí tiene que pagar $2,000, $3,000, que se hace imposible para aquellos que estamos viviendo en el sur, y ni les quiero decir a nosotros que estamos en Argentina con el dólar a cómo está en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que la revista Perspectivas Bioéticas ha sido un logro, una patriada, y la hemos podido continuar de esta manera actualmente. Otro elemento que tiene que ver con nuestro programa de publicaciones fue el Observatorio Argentino de Bioética. Este consistió en que nos uniéramos un grupo de personas de diferentes instituciones, sobre todo, bueno, liderados por la Flaxo, pero con gran presencia de sedes, gente de CONICET y la UBA, como, digamos, para, con el objetivo de promover también un enfoque crítico y no dogmático de la bioética en el campo de la salud. Algunas de las personas que trabajó inicialmente fueron, por ejemplo, la doctora Silvina Ramos, Mariana Romero, la doctora Diana Mafía, Mariela Puga, el doctor Bomer. Es decir, fuimos un grupo interesante que pensamos en este Observatorio Argentino de Bioética como publicaciones que estuvieran dirigidas sobre todo a los tomadores de decisiones para contribuir al debate público. De vuelta, con cuestiones que tenían que ver con el campo de la salud, la bioética y también un enfoque secular que permitiera pensar problemas desde diferentes ángulos. Y editamos 4 cuadernos. Uno, salud pública y anencefalia. Otro, aborto por motivos terapéuticos, el artículo 86, inciso 1 del Código Penal argentino, para explicar, digamos, cómo debía interpretarse, ya que la interpretación judicial era totalmente restrictiva y no se cubría nada de nada de nada en ese momento. Lo publicamos en el 2006. Luego escribimos sobre bancos de cordón umbilical y terminamos escribiendo sobre objeción de conciencia y aborto. Y quizás ahora volvamos a retomar. Es como que nos toma un tiempo volver sobre esto porque es realmente costoso volver a incorporar este tipo de planteos. Y en realidad lo tomamos como idea también del Observatorio de Bioética que tiene la Universidad de Barcelona desde hace muchísimos años, con quien, como ustedes pueden ver, hemos trabajado en conjunto durante mucho tiempo, o por lo menos en sintonía. Siempre estamos en sintonía y somos colegas queridos. Pasemos entonces a nuestro programa de formación académica. Y bueno, a fines de los 90 transformamos el certificado de bioética que les comenté
en un diploma que consta de 4 cursos y que se llama Diploma Superior de Bioética. Flaxo Argentina, y esto es importante destacarlo, se destaca justamente por su área de educación y de trayectorias integradas. En el 2004, por ejemplo, ya Flaxo estaba desarrollando exitosamente todo un programa de educación virtual. A raíz de esto y de esta idea de las trayectorias integradas, que quiere decir que vamos integrando un título con el otro, es decir, que lo que empezamos a hacer fue construir a partir del diploma nuestra, por ejemplo, especialización, que la lanzamos en 2006 con toda la parte que refiere justamente a la parte de la especialización de manera virtual y se puede realizar de manera semipresencial o virtual. Para, una vez que vimos que todo lo que era el desarrollo de la educación virtual estaba sólida en la Flaxo, y en el 2013 proponemos nuestra maestría, que también puede realizarse de manera virtual. Nuestra maestría realmente implica un trabajo en profundidad, implica por lo menos 2 años de cursada, son cursos que duran 5 meses cada uno. Tiene algunos por ahí son más breves porque se puede tomar algún seminario optativo de manera intensiva, pero realmente implica un trabajo bastante intenso. Además de los trabajos de aprobación de cada uno de los cursos, nosotros lo que exigimos es una tesis que tenga características de reflexión personal, original, así que logramos, y esto fue todo un aprendizaje, recién en el 2017, porque era tan intenso el trabajo, nuestra primera egresada, y actualmente ya tenemos 31 egresados y egresadas, y tenemos 45 tesis que están, tenemos ya 31 egresados de esas 45 tesis que se estuvieron y se están evaluando. Todavía nos quedan unas cuantas tesis en el trabajo de evaluación, aprobación y defensa. Es un trabajo bastante intenso y estamos muy orgullosos porque pensamos que es una de las maestrías más sólidas y profundas que se están dando en la región. Así que estamos muy orgullosos de todo este trabajo que estamos haciendo. Ya les voy a comentar con nuestro equipo para todo esto. También, además de la maestría, la especialización y el diploma, que como les explicaba, tienen esta estructura de trayectorias integradas, es decir, que uno hace primero el diploma, después sigue con la especialización y culmina con la maestría. Tenemos un diploma de cuidados paliativos especialmente, así que esto es también bastante importante, que está a cargo de la doctora Gisela Farías. Y por otro lado, como nombraba el doctor Viesca, tenemos un programa de capacitación en ética de la investigación que ha sido financiado por el Fogarty Center. Ganamos en 1999 en un concurso internacional junto con el ICOM o el Albert Einstein College of Medicine, cuya líder era la doctora Ruth Macklin, la posibilidad de desarrollar este programa de capacitación que era completamente colaborativo. Comenzamos haciéndolo 6 meses en Nueva York, con el liderazgo de la doctora Ruth Macklin, y 6 meses en Buenos Aires con mi liderazgo. Y estaba abierto a investigadores, personas interesadas en la ética de la investigación, desde médicos, médicas, sociólogos, sociólogas, abogados, abogadas, distintos perfiles, que tuvieran interés en formarse. En realidad, este programa fue modificándose muchísimo. Después de hacer únicamente un año, este programa de 6 meses, a raíz de las dificultades que se generaban, en Estados Unidos para poder realizarlo allá, lo que hicimos fue comenzar a darlo completamente
en Buenos Aires. Y al comienzo eran 7 meses en la que venían los vicarios y hacían, digamos, esta capacitación de manera presencial, porque todavía no teníamos toda la etapa esta virtual que les comenté. Fíjense que recién en el 2007 empieza la especialización y habíamos empezado con algún curso de manera tímida. Así que yo les tengo que confesar que soy malísima con la tecnología, así que esperaba que realmente tuviéramos un programa sólido para poder hacerlo. Y como estos programas se van renovando por concursos internacionales cada 4 o 5 años, y uno tiene que demostrar además que lo innova, que digamos, incorpora elementos originales. El programa ha ido cambiando. Actualmente, por ejemplo, tenemos una etapa presencial de 3 meses en Buenos Aires, pero luego continuamos de manera virtual y termina, digamos, culmina con la maestría que se puede hacer de manera virtual. Es decir, que el programa fue evolucionando, así como evolucionamos nosotros, fue evolucionando. Y en realidad, nuevamente, tengo que decir que con orgullo somos el único programa que renovó por concurso, como les decía, internacional de manera ininterrumpida desde que se inició. Es decir, que ha mostrado no solo solvencia, sino originalidad y capacidad de resolución. Este año volvimos a renovarlo hasta el 2026 y si bien en un comienzo comenzamos con la doctora Ruth Macklin y en algunas etapas ella fue la directora, en otras fuimos codirectoras, en otras fui yo la directora, actualmente la doctora Ruth Macklin es nuestra consejera principal y yo soy la directora. Esta es la segunda vez que lo renovamos, así que es un honor. Hemos competido con Harvard, Yale, Johns Hopkins, las mejores universidades de Estados Unidos, pero también del mundo, con universidades sudafricanas. Así que realmente es un honor poder haber mantenido este programa, como les decía, durante todos estos años. Bueno, pero no solo, digamos, tenemos estas herramientas en tanto capacitación, sino que pese a que yo, como confesé recién, no soy muy ducha en todo lo que son las herramientas tecnológicas, sin embargo, como por suerte tenemos un equipo con empuje joven y con ganas, tenemos varias herramientas que creo que son relativamente nuevas, desde un blog, que ya lo tenemos hace varios años, coordinado y diseñado por la doctora Irene Melamed, con reflexiones y anuncios de interés, el blog de bioética. Este año, por ejemplo, inauguramos un podcast, Bioética para Beber, que está coordinado por la doctora Paola Buedo, que es justamente una ex Fogarty. Ella fue una de nuestras becarias, actualmente está haciendo su doctorado en Polonia, y realmente trabajamos extraordinariamente bien con ella. Me olvidé de nombrarles a alguno de nuestros excelentes ex graduados, digamos, ex Fogarty, como la doctora Dirce Guillem en Brasil, la doctora Sofía Salas en Chile, el doctor Luis López de Guatemala, que fue la primera camada, Luis López. De Perú, por ejemplo, tenemos a Águeda del Carpio Toya, Estela Quirós, que también están trabajando mucho de manera internacional y tenemos más de 80 expecarios durante todos estos años de trabajo, ¿no? Bueno, entonces eso me hizo acordar por qué la doctora Paola Buedo es también una ex-becaria y lo que hacemos en el podcast, ya grabamos 10 como sesiones, emisiones, es que tratamos diferentes cuestiones de bioética y está, digamos, accesible a todo aquel que quiera en YouTube y en Spotify. Ay, disculpen. Ay, esperen que, perdón.
Así que, bueno, este es uno de los temas que tenemos. Y por otro lado, por ejemplo, entre las muchas cosas que tenemos en el programa, la profesora Laí Bianchini coordina nuestro seminario TEP, Trabajos en Procesos, en los que discutimos artículos y presentaciones de estudiantes, docentes, magísters. Y esto también es muy interesante, porque es algo que es bastante abierto, no necesariamente tienen que ser solamente las personas que están haciendo nuestra maestría, sino que puede ser cualquier otra persona que está trabajando y que está escribiendo un artículo o quiere hacer una presentación en un congreso que le resulta muy importante y en donde podemos darle feedback y tratar de ayudarlos a presentar de la mejor manera posible. También tenemos trabajos de investigación, tenemos muchas actividades en la Flaxo. ¿Cuáles son entonces algunos de los otros proyectos que tenemos? Bueno, en el 2002 creamos el capítulo argentino de FLASEIS, el Foro Latinoamericano de Miembros de Comités de Ética en Investigación en Salud, a instancias de FLASEIS Madre, que fue creado justamente en México, en ese momento era México DF. En el 2000 era la doctora Daphna Feinholz la que generó este encuentro, esta red, digamos, este foro, a instancias también de la Organización Mundial de la Salud y TDR, que eran los que veían la importancia de empezar a colaborar en la formación de los distintos comités de ética que había en la región. El capítulo argentino tuvo durante décadas reuniones bimensuales en la Flaxo, abiertas a todo comité que quisiera participar. Luego también fuimos presidentes de FLASEIS y actualmente su sede está en Perú a cargo de la doctora Estela Quirós. Así que ha hecho muchísimo recorrido, también fue presidenta la doctora Dirce Guillem, digamos, hubo distintos integrantes que habían sido becarios nuestros que también tomaron la posta en esto. Flaxo además creó y coordinó la red iberoamericana de bioética en la IAB, la International Association of Bioethics. Y este es un lugar que yo creo que también es muy importante, porque la idea era generar un espacio para la presentación y discusión de los trabajos que pudiera ser en castellano o en portugués en estos congresos, cuya habla principal es el inglés, y que para nosotros muchas veces es difícil, sobre todo defender un trabajo, no solo leerlo, sino en otro idioma cuando uno no lo domina. Así que la Red Iberoamericana de Bioética se ha mantenido también durante décadas. En este momento lo está liderando el doctor Ignacio Mastroleo desde la Flaxo, pero también la doctora Marichuy Medina, desde México. Yo creo que ya está con el Colegio de Bioética. Así que la antorcha también sigue con las generaciones más jóvenes, lo cual es muy importante porque, digamos, yo empecé en realidad de manera personal, sola, y a lo largo de todos estos años fui generando todo un equipo de bioeticistas, colegas, y eso también es un orgullo y es un placer poder ir pasando la antorcha a otras personas de la región, ¿no? Que puedan seguir con estos proyectos. Otro de los proyectos que tuvimos desde el 2014 al 2017 fue Flaxo como sede de GlobethicsNet, que es una red basada en el desarrollo de una biblioteca global abierta sobre ética. Algo que también es importante, ir, digamos, colaborando con este tipo de iniciativas. Y finalmente, luego de muchos años de consultoría y trabajo con la Organización Mundial de la Salud y con la OIPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2016 el programa de bioética es nombrado centro colaborador de la OPS y OMS y también
tenemos que decir con orgullo que es el primero en Latinoamérica. Hasta ese momento había en Estados Unidos, Miami, New York, en Toronto, Canadá, pero no había en Latinoamérica. Luego vamos a tener al programa de Chile, pero la Flaxo es la primera en Latinoamérica. Bueno, esto es como para darles una idea de todo lo, de, o de parte de lo que venimos haciendo durante todos estos años. El programa actualmente, bueno, yo soy su directora, tenemos investigadores e investigadores principales como la doctora Irene Melamed, a la cual se las nombré, la doctora Gisela Farías también, el doctor Ignacio Mastroleo, que realizan, digamos, distintas actividades, van siguiendo, como decía, con la antorcha, y la doctora María Florencia Santi. Investigadoras, tenemos a la doctora Julieta Manterola y a la doctora María Soltarlisi, que por ejemplo trabaja en todo lo que es propiedad intelectual, e investigadores asistentes, es decir, nuestras jóvenes investigadoras, están bueno, la doctora Julieta Arostegui, la profesora Alaí Bianchini, que está terminando su doctorado actualmente, la doctora Paola Buedo, que se las nombré, así como la doctora Felicitas Holzer. Bueno, yo tampoco quiero tomar demasiado tiempo más, acá les dejo algunos de los links al programa, y los invito a que, bueno, vean lo que estamos haciendo y se unan si encuentran alguna de esas actividades que les resulta interesante. Realmente, bueno, agradezco la oportunidad para presentar. Es la primera vez que hago una presentación así general de todo el programa y como les decía, es un placer también ver cómo fuimos, digamos, de ser, como les decía al principio, una persona única que empezó con esto, como ahora ya tenemos, qué sé yo, 80 exbecarios del programa Fogarty, todo a lo largo de la región. Tenemos muchísimos investigadores en los distintos países, no solo, digamos, no es Sudamérica, sino de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, casi todos los países, Paraguay. Así que realmente creo que, digamos, de cuando empezamos, por ejemplo, con el programa Fogarty, que no se podía distinguir entre lo que era ética asistencial y ética de la investigación, hemos recorrido un gran y un largo camino y estoy orgullosa de haber ayudado en eso, así como muchas otras organismos y entidades han trabajado para que en Latinoamérica haya una presencia sólida de la bioética. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si... Muchas gracias, Florencia. No quiere entrar la cámara para el video, pero... Ya la voz sí se oye. Te quiero agradecer muchísimo la presentación y creo que es muy importante algo que tú comentaste al principio. Esta celebración de 50 años de bioética no es nada más hablar de teoría, sino es muy importante decir qué se ha hecho en los diferentes países de nuestros entornos y cómo se está formando una tradición por un lado, pero además con mirada al futuro. Esto nos lo has expresado perfectamente bien. No se trataba nada más de hablar de una discusión de carácter estrictamente académico, sino también de difusión de lo que estamos haciendo. Te agradezco muchísimo y por supuesto que seguiremos trabajando. Quiero añadir que hemos estado siempre muy contentos de estar en contacto contigo y algunos de nuestros alumnos han estado allá y se han derivado con estancias postdoctorales y con distintos niveles de trabajo. Situación que, por supuesto, nos da mucho gusto y queremos seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Florencia. Por supuesto, y los colegas mexicanos, pero además todos los latinoamericanos, ahora estamos terminando, la próxima semana cierra nuestra convocatoria para el próximo año al programa Fogarty, así que
quizás puedan aprovechar, correr un poco y presentarse si quedó alguno interesado. Cualquier cosa nos pueden preguntar y pedir información. Pero sí, todos estos años de trabajo han realmente florecido y han ayudado, yo creo que a generar, así como muchas otras propuestas, ¿no? que han ido surgiendo a lo largo, ¿no? y a lo ancho de nuestra Latinoamérica, programas para que la bioética se ejerza. No solo en teoría, a mí me encanta la teoría, pero que se ejerza. Gracias, Carlos. Claro. Me muteo y me escapo, ¿no? Porque creo que viene otra presentación. Sí, todavía continuamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.